Para muchos, entre los que no faltan eminentes representantes de la ciencia oficial, hablarles del fenómeno OVNI es como nombrar la soga en casa del ahorcado. Se indignan de que alguien pueda creer semejantes tonterías. Siempre me ha llamado la atención esa actitud, sobre todo porque la mayoría de ellos, prácticamente todos los que opinan así, no tienen la menor idea del tema, no se han tomado el trabajo de investigar siquiera mínimamente el fenómeno. ¿Por qué, pues, ese prejuicio? Fundamentalmente por la hipótesis extraterrestre, que es una de las que tratan de explicar el fenómeno OVNI. Descartados los planetas de nuestro sistema solar, buscar vida inteligente en el universo nos llevaría a recorrer unas distancias inimaginables. Distancias absolutamente fuera del alcance de nuestra ciencia y mucho más de nuestra tecnología actual. Esa es la razón fundamental para negar el fenómeno OVNI. Por lo tanto, más que una razón, yo creo que es una consideración infantil. Primero, porque la cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora que negar la existencia del fenómeno OVNI es negar la evidencia. Segundo, porque nuestra ciencia ha evolucionado en estas décadas lo suficiente como para que nos sintamos orgullosos de ella, pero hay que reconocer que es mucho más el camino que nos queda por recorrer que el que hemos recorrido hasta ahora. Y tercero, porque estamos refiriéndonos a unos objetos aparentemente tripulados que están en nuestro espacio aéreo, que utilizan una fuente de energía desconocida, que se mueven de acuerdo a una técnica aeronáutica que nada tiene que ver con la nuestra y que en definitiva reflejan una técnica y por tanto una ciencia extraordinariamente superior a la nuestra actual. Pero pueden venir de cualquier lugar, de cualquier tiempo o estar aquí desde siempre, incluso antes que nosotros mismos. El tema de este documental va precisamente sobre eso, sobre el fenómeno OVNI. A lo largo de los meses que duró el rodaje, en los diferentes países fuimos recogiendo, cómo no, el testimonio de muchas personas que habían sido protagonistas de una o de otra manera del fenómeno OVNI. Testigos, gentes normales como ustedes o como nosotros, que en un momento determinado habían tomado contacto con eso en lo que hasta ese mismo día no creían. Todos esos testimonios vienen a ser como una especie de cuaderno de campo con imagen y sonido en el que se confirma una vez más la universalidad del fenómeno OVNI. Espero que les interese y que escuchen esos testimonios con la atención que se merecen. Están aquí. No sabemos desde cuándo ni con qué intenciones, pero están aquí. Para muchos de ustedes tal vez sea un tema lejano, demasiado distante como para formarse una opinión sólida. Y no es extraño, porque es un tema, el de los OVNIs, que habitualmente está tratado con poca objetividad por los medios de comunicación. Si es que lo tratan, porque desde hace unos años ha dejado de ser tema de actualidad, excepto los casos más espectaculares. Y tal vez sea mejor así,
porque los ovnis, el fenómeno ovni, ha sido excesivamente manipulado. Unos exageran, otros ocultan, y los gobiernos suelen mentir con la mayor impunidad y descaro. Gracias a ello, el ciudadano medio lleva más de 40 años manteniéndose entre la duda y el escepticismo. Sin embargo, ellos están aquí. Sean quienes sean, vengan de donde vengan, están aquí. De repente, esa luz empezó a mover. Se empezó a mover de un lado a otro, pero al mismo nivel, y empezó un sonido diferente. Entonces, el caballo se asustó. Y pudimos verlo, en realidad tenía una forma triangular, y eran como miles de estrellas que brillaban. Que había una inmensa luz de color amarillo muy fuerte, una luz muy fuerte. Entonces nos fijamos que nos producía un ruido muy... nos dañaba los oídos. Yo veo una luz que viene de ahí arriba. Y viene, se pone aquí bien amarillito. Y entonces, que a mí de antes le dije a los cabos, ¡ay, qué bonita ese plátano tamarura! Bueno, vimos una bola de fuego que atravesaba desde los 100 grados a los 280 grados, es decir, la pista completa del aeropuerto de Mataveri, de la isla de Pascua. Y esto era aproximadamente las 10 de la noche, estaba oscureciéndose, vimos una luz grande, acompañada por varias chicas, aproximadamente 4 o 5, diría yo. La manifestación se presentó con un disco de color blanco lechoso, desde donde se desprendía una luz roja que se elevaba verticalmente sobre el mismo, y luego comenzaba una secuencia de carrusel de luces que tuvieron distintas frecuencias de avistamiento. Con los prismáticos en casa, miramos la luz y en el centro tenía un punto brillante. Sentíamos río, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. Vimos hacia el sur una luz incandescente que creció súbitamente y se hizo todo de día, con sombras y con todo, pero gigante, una duración de unos tal vez 15, 20 segundos. Era un disco volador metálico de unos 30 centímetros de largura aparente, no muy alto, que en un movimiento oscilatorio. Cuando nos vimos un OVNI circular, absolutamente redondo, metálico, de día, 11 horas da manhã. Y aquilo me impressionó para el resto da vida y pasó muy baixo. Esta luz fue como si se acercara, se hizo más grande y se formó un color amarillento entre amarillo y rojo. Que asomo la cabeza por la ventanilla y veo un objeto sobre mi cabeza de dimensiones bastante grandes. Salimos afuera porque ahí vimos un gran resplandor que era una nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Y se formó un círculo oscuro con un resplandor muy potente hacia todo alrededor. Y empezó a desplazarse de sur a norte. Despacito, 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 se fue perdiendo en el horizonte y formándose como una neblina hacia el final. Muchos piensan que están aquí prácticamente desde siempre, que incluso entraron en contacto directo con el hombre antiguo, dando origen a la mayoría de las religiones, o influyendo con sus conocimientos para que culturas que estaban en etapas iniciales de su desarrollo dieran un prodigioso salto hacia adelante. América está llena de ejemplos que podrían servir para apoyar esa hipótesis. Pueblos que en la más absoluta carencia técnica, enfrentados a un medio hostil en plena edad de piedra, levantaron templos fastuosos, alinearon edificios inmensos según la posición de las estrellas o tallaron la piedra con un arte exquisito. Culturas surgidas bruscamente, que en el espacio de muy pocos siglos alcanzaron grandes conocimientos astronómicos, utilizaron las matemáticas o desarrollaron una escritura compleja, en tanto que el resto de los pueblos de su entorno vivían en la barbarie. Para otros es un fenómeno actual, cuya historia no va más atrás de 40 años, coincidiendo con el despertar de las expectativas espaciales para la humanidad. Eso ha servido para que algunos teóricos especulen con un presunto delirio colectivo o una deformación histérica de fenómenos astronómicos o atmosféricos totalmente naturales.
Pero lo cierto es que, aunque solo uno de cada 1000 testigos relate públicamente su experiencia, el número de testimonios es ya abrumador. Y que, aunque solo uno de cada 100.000 tenga en ese momento una cámara fotográfica a mano, la cantidad de fotografías de ovnis es también enorme. Algunas son fraudulentas, otras se deben a fenómenos de refracción, pero la mayoría son auténticas. Incluso los ovnis han sido filmados en diferentes ocasiones, como este, obtenido el 29 de mayo de 1986 por una cadena de televisión brasileña que estaba realizando en ese momento un comercial. O estos otros, filmados en Tenerife durante 1989. A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero, sin embargo, siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Pero a pesar de ello, también hay excepciones. De vez en cuando, algunos de los gobiernos, sobre todo los militares, tienen la nobleza de reconocer públicamente que han tenido encuentros con ovnis. Este es el caso, por ejemplo, del histórico 19 de mayo de 1986 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas, ante la sorpresa de todo el mundo, se sentaron frente a los periodistas para reconocer la realidad del fenómeno OVNI. Durante varios minutos, las aeronaves nuestras que decolaron fueron acompañadas por esos objetos. Una aeronave fue acompañada por cerca de 7 de un lado y 6 do otro. Ahora, ¿cuál es la explicación? No podemos dar al señor, porque nosotros no tenemos esa explicación. De todas formas, el tema ha alcanzado tal dimensión que preocuparse a estas alturas de lo que puedan es una tontería. Como lo es invertir tiempo y dinero para comprobar si una fotografía es auténtica o está trucada, o confeccionar larguísimas y complejas estadísticas en las que encajar según su nivel de credibilidad al testigo. En este momento, el fenómeno OVNI es tan evidente que aquel que duda de su existencia es simplemente porque no está suficientemente informado. Lo paradójico es que mientras algunos investigadores invierten sus esfuerzos en convencerse a sí mismos y a los demás de que los OVNIs existen, muchas personas, muchas más de las que pueda pensarse, están en contacto con los tripulantes de esos objetos volantes no identificados. Porque paralelamente a esa tecnología asombrosa, ellos parecen no tener dificultad alguna para ponerse en contacto mentalmente con nosotros. Que estaba observando desde cuando nos comenzamos a iniciar el contacto con el radar, que misma cosa estamos observando. Este es el comandante Gerson Maciel de Brito, piloto de líneas aéreas brasileñas. Él tuvo una experiencia en relación con los ovnis. Fue el 8 de febrero de 1982. Un objeto no identificado acompañó a su avión, un Boeing 727 de la línea VAS de Brasil, durante una hora y media. Tripulación y pasajeros tuvieron tiempo sobrado para observar detenidamente el objeto luminoso. Pero además, otro avión comercial desde un ángulo distinto también lo tuvo a la vista y el radar de tierra estuvo determinando su presencia y trayectoria en todo momento.
Un caso claro, pero nada excepcional. A no ser por un detalle. El comandante Brito intentó entrar en contacto telepático con los tripulantes del OVNI y obtuvo una respuesta que no deja lugar a dudas. Y en un determinado momento, após ya una hora y tanto, yo achei por bien intentar una mentalización, un proceso telepático, de ya admitiendo ser una nave extraterrena, porque un objeto de nuestro conocimiento no podía desenvolver aquella performance de deslocamiento y mutaciones de cores, que nunca había visto eso. Fue entonces que yo, sin haber tenido un preparo adecuado, yo intenté focalizar el OVNI y emitir mentalmente una mensaje de que yo ya estaba entendiendo ser un engenho fuera de nuestra tecnología, de nuestro conocimiento. Y si porventura estaban tentando un contacto conosco, que ellos pudiesen hacer de una forma como fuese mejor para ellos, no caso, ¿no? Que yo los recibía fraternalmente, ya entendiendo ser una civilización extraterrena, y gostaria que nos mostrasse como podría ser ese contacto. Fue cuando houve a aproximación, a 8 milhas, el radar Sindacta nos informó que estaba detectando un punto a nuestra izquierda, a 8 milhas, a posición 9 horas. Fue cuando el OVNI aproximó-se, una luz bien concentrada, azulada, inundó todo el interior de nuestro avión, o nosso painel de voo, nosso para-brisa, y de ahí, entonces, pasó a nos acompañar hasta el pozo, no Galeón. Esa comunicación entre ellos y nosotros no solamente es posible, sino que parece muy frecuente. Muchos de los testigos aparentemente fortuitos de la presencia de un OVNI acuden a ese lugar y en ese momento llevados por una especie de impulso irresistible. Algo que le sucedió a Olga González y a su marido, que fueron testigos del aterrizaje de un OVNI y del descenso de ese aparato de dos seres de una enorme estatura. Sucedió en abril de 1989 en la Punta del Hidalgo, en Tenerife, en una zona precisamente donde son frecuentes los avistamientos de OVNIs. Mira, nosotros porque estuvimos aquí ese día, ¿no?, con un poquito de intuición, y nos dieron ganas de venir esta noche aquí a las 10 de la noche. Y a las 10 en punto, cuando llegamos aquí, llegamos a las 10 menos cuarto, una cosa así, y a las 10 en punto empezó una luz en el centro del mismo Roque Los Hermanos, abajo. En el mismo centro empezó como unas señales, ¿no? Un círculo haciendo señales con una luz roja y amarilla. Entonces yo le dije a mi marido, mira Juan, esto para mí es un contacto, ellos tienen que estar cerca porque siento una sensación como que nos sentimos observados. Entonces de esto pasaron como 10 minutos, una cosa así. Le dio a mi marido por darle vuelta para atrás al coche, o sea, mirar con la cabeza, sacar la cabeza del coche y mirar hacia allá. Entonces por allí, por la misma orillita, por toda la costa así, venía una nave pequeña, con unas luces blancas y azules, dos faros grandes delante y la luz roja encima. La luz roja era como dando vueltas en círculo, pero las dos delante eran completamente fijas y normales, no grandes. Entonces yo le dije a mi marido, muchachos, ¿no serán que están cogiendo cangrejos por ahí? Dice mi marido, contra, qué raro, pero sentíamos como que una vibración extraña, ¿no? Que nuestro cuerpo incluso se ponía un poco nervioso. Entonces vino por ahí para acá, derechito, derechito, y aquí mismo, aquí delante mismo, ahí mismo, bajaron los dos hermanos, ¿no? Porque primero se abrió como si fuera una puerta, no se vio la puerta abrir, sino salir un foco cuadrado, como si se hubiese abierto una puerta y dentro hay un poco de luz. Entonces esa luz sale, y por esa misma luz salieron los dos hermanos. Venían caminando por sobre las aguas, entonces yo dije, Dios mío, yo me recordó algo que hubiese leído anterior, no quiero porque, digo, Dios mío, si ellos caminan sobre el agua, ¿quién puede ser? No puede ser ni extraterrestre, ni puede, como decían, que si eran de otra galaxia o tal, digo, no. Son muy grandes y luego tienen la cara, intentaba de verle y era completamente la cara, era luz. Tenía con su traje de buzo blanco total, sus manos eran normales, lo que pasa que la mano era muy grande, los brazos eran muy grandes allá abajo y los pies se oía el chapotear de las aguas cuando ya venían derecho aquí, se oía el chapotear del agua. Y yo dije a mi marido, pero bueno, ¿cómo va a ser dos personas si dos personas no pueden caminar sobre las aguas? Entonces llegaron aquí, hasta incluso ahí mismo nada más, se quedaron mirando para nosotros y yo le dije, pero mira, si es que vienen a dar con nosotros. Entonces miraron así, con el foco que tenían en la cara, tenían un foco de luz maravilloso, miraron los dos hacia el coche así y el coche se quedó todo iluminado por dentro, ¿no? El coche se quedó precioso. Entonces mi marido cogió miedo en ese momento y dijo, ¡ay! Se asustó, le dio el coche para atrás, ¡vámonos de aquí! Y le dio el coche un poco así para atrás, para luego ya cuadrarlo para irnos hacia adelante.
Y entonces yo le dije, espérate, Juan, espera un momento a ver dónde van, espérate un momento, que no nos van a hacer daño. Si no, yo hubiese querido hacernos daño y ellos no hubiesen hecho, espérate un momento. Cuando mi marido le dio el coche así hacia adelante, el coche tenía el freno de mano y todo puesto. Y el coche hizo así, clum, clum, lo movieron todo. Al coche lo estremecieron todo. Después, el coche lo arrastraron más de 4 metros. De aquí a allá lo arrastraron el coche. Mi marido con el freno de mano puesto, y la palanca también, o sea, y el pie también puesto. Arrastraron el coche más de 4 metros. Y dije, qué cosa más rara. Digo, pero espérate, ¿no nos vamos a ver dónde van? Entonces sentimos como, no subimos más nada, sino que el coche, cuando miramos, nos dimos cuenta, estaba el coche levantado detrás, más de 4 metros de alto, la parte de atrás del coche. Incluso yo me asusté y miré para atrás, digo, ostras, me asusté, ¿no? Una cosa normal, porque para mí este mundo es nuevo y yo, la verdad que es algo desconocido que uno tenía. Hoy sí comprendo con la misión que vienen, hoy comprendo con lo que son, que no quieren hacernos daño, por Dios, ni mucho menos. Y entonces el coche estaba levantado. Entonces ya cuando dejaron el coche en el suelo, que pusieron el coche bien en el suelo, entonces ellos cogieron por ahí para allá, muy lentos, con aquel caminar tan pesado, como si nuestro planeta le molestara el caminar. Cogieron entonces por ahí para allá y se fueron derecho a aquel hueco de la montaña. Entonces ahí nos fuimos nosotros. Olga, ¿por qué razón vinieron aquí esa noche a Punta de Hidalgo? Bueno, no sé, fue una intuición y un desespero enorme de estar aquí, ¿entiendes? No lo sé, el motivo no te lo puedo explicar, Juan, porque yo... Fue un desespero enorme, fue una intuición que es un poquito intuitiva y tenía ganas de estar aquí esta noche, como la segunda vez que pasó. El caso de Olga no es excepcional. La casuística ovni está llena de testigos que no lo son por casualidad, sino que acudieron al lugar y en el momento preciso llevados por un impulso, por un deseo que con toda probabilidad fue impuesto desde fuera precisamente por aquellos que se iban a aparecer. Pero en ocasiones no se trata de un impulso, sino que lo que lleva al testigo al lugar del encuentro es una necesidad imperiosa, casi incontrolable. También aquí en Tenerife y aproximadamente un mes antes de que Olga y su marido vieran aquellos seres de elevada estatura, Gerardo Suárez, miembro de un grupo que se dedica a la investigación de fenómenos paranormales, tuvo una experiencia extraordinaria cuyas consecuencias todavía no han terminado. ¿Qué fue lo que te trajo aquí, Gerardo, aquel 13 de marzo de 1989? Bueno, en concreto no sé lo que me trajo. Yo sé que ese domingo yo estaba viendo tranquilamente la televisión y sentí como un zumbido en los oídos. Pensé al principio que era la televisión, le dije a mi mujer que apagase, pero no era. Yo me sentí, después del zumbido, como mareado, el cuerpo no lo tenía bien. Entonces no salí esa noche, me quedé en casa, ella salió con las amigas y hacia las 12 de la noche que yo estaba sentadito, sentí la necesidad de salir. Yo no sé ni cómo ni por qué, cogí mi furgoneta y llegué hasta aquí. Yo no tengo conciencia del trayecto, que son varios kilómetros, en la furgoneta hasta aquí. Yo conduciendo con un brazo escayolado, pues otras veces sé que hay una curva un poco que me ha costado, pues no tengo ninguna conciencia de todo el viaje hasta aquí. Y entonces me fijé en el Teide y vi a partir de la parte de esta del Teide como una cosa oscura que iba apareciendo. Me di cuenta perfectamente en ese mismo momento que era una nave grande. Podía ser una nube, pero ya me di por la forma que traía y ya yo mismo ya presentí que era una nave y que eso me había traído aquí. ¿Y en ese momento qué pasó? Se acercó la nave por el aire hacia mí, se puso justo a mi altura, muy alta, pero a la distancia donde yo estaba, justo encima mío, y en ese momento se iluminó todo con una luz blanca azulada y todas las retamas, las cosas que, bueno, podían ser más o menos orgánicas, eran como de cristal, se convirtieron como transparentes. Sin embargo, las piedras, las latas y las botellas siguieron siendo igual, latas, ¿no? Yo mismo me veía transparente. Así que yo no sé si yo subí, aquello bajó, nos encontramos a mitad de camino, yo sé que al rato me sentí como absorbido y dentro de una cápsula transparente por todos los lados, menos por detrás mío. Aquello empezó a subir, a elevarse. Yo empecé a ver el Teide cada vez más bajo. La nave subió muy alto,
yo vi las islas, todas las islas, vi hasta lo que podía ser el continente africano allí a lo lejos, y entonces ya me di cuenta que la nave giraba, cogía esta postura así, giraba así, y se dirigía hacia la isla de La Palma, y entre la isla de La Palma, la isla de Tenerife y La Gomera, se estacionó y empezó a bajar. En ese momento aparecieron como otras dos naves más pequeñas, todo esto sin ellas, sin luces, yo sí tenía luz dentro del habitáculo donde estaba, y esto empezó a bajar, hasta que vi el mar, vi los dos, las dos naves, las dos bolas esas, meterse dentro del agua. Nosotros nos quedamos como a 5 metros del agua, parados. Empezó a meterse muy lentamente dentro del agua, se apagó la luz que había, se puso todo oscuro. Yo sentí que nos estábamos metiendo dentro del mar, lo sentía porque notaba que el agua rozaba el aparato. Y todo era muy lento, y yo pensé, esto parece que les cuesta, que es peligroso, que estamos metiendo en el mar, pero que la maniobra es peligrosa. Y entonces oí una voz dentro que me decía, sí, la maniobra es peligrosa, pero además debemos evitar no menear demasiado el agua. Al tiempo, oí como dos clac, clac. Yo noté que sentí que se había acoplado la nave en algo, y se hizo la luz otra vez. En ese momento yo miré hacia atrás, la parte que estaba unida a otra cosa, miré hacia atrás y aquello estaba abierto, había un pasillo alargado con una mesa y 4 individuos, un matrimonio mayor y un matrimonio más joven. Todos tan asombrados como yo, no asustados, pero sí asombrados. Entonces casi nos presentamos, coño, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás aquí? Pues nada, yo estaba en la playa de Arafo, y de repente me sentí aquí, ellos dos. Y el otro, la pareja más joven, ¿no? Pues yo estaba en las cañadas y de repente pues me sentí aquí, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que éramos individuos que estábamos allí. Yo no sé si lo habíamos buscado o no, pero bueno, estábamos de alguna manera sin esperarlo allí dentro. Estuvimos hablando un largo rato, hasta que apareció un individuo que yo había visto anteriormente como en sueños, que yo le llamaba el hombre de la boina roja. Entonces yo a este individuo que lo veía en sueños, mi mayor sorpresa fue un día cuando lo vi en persona paseando por el puerto de la Cruz, debajo de mi balcón, mirando a mi balcón. Entonces es cuando yo comprendí que aquel personaje, más de aparecerme en sueños, aparecía de una manera que yo no sé explicar, pero que además era real, de carne y hueso. Lo que no tengo claro es cómo volví al lugar, o sea, volví al lugar en una de esas naves pequeñas, acompañado de 3 individuos que no eran terrestres, que eran extraterrestres. Ellos controlaban la nave aquella. Uno de ellos se giró hacia mí, me miró, pude ver su cara. Entonces es cuando comprendí que eran seres distintos, que procedían de otro planeta, porque la cara era una cara pálida, unos ojos arrasgados, muy claros, casi amarillos, con el iris así como los gatos, no tenían expresión, me miró, ni me habló, ni sonrió, no dijo absolutamente nada. Llegamos al lugar en concreto, el aparato se posó en el sitio donde yo había estado y de repente me vi sentado en el sitio donde yo había estado en el primer momento, cuando apareció la nave. Me di perfectamente cuenta que era raíz de la... Gerardo ha pasado a engrosar las filas de los contactados. Son ya muchos y su número va en aumento. Otros están a punto de serlo. Ya han tenido un encuentro. Ya los han visto. Eran grises, cara alargada, ojos así medio abultados, almendrados. No tenían oídos. La boca era nada más una línea delgada. La nariz... probablemente eran como 2 agujeritos. Con ese impermeable amarillo, como si fuese una sotana, cubiertos de la cabeza hasta los tobillos, y con ese triángulo con un círculo en medio. Son altos, de 2 metros de altura, rubios, cabellos largos, buenos mozos, ojos celestes. De cabello muy blanco, peinado hacia atrás, lacio, ojos como... achinados, pero no chiquitos, sino grandes, ovalados,
muy verdes, con una pupila como si fuera vertical, alargada, una piel no verduzca, no verde, sino verduzca, como un tono aceituna clarito, muy clarito, y que es, la piel tenía como, no es como la nuestra, sino con más, como más grande las marcas de la piel, ¿no es cierto? Eso era lo que yo siempre veía, sumamente hermosos, y hablando en segunda persona del plural, y muy altos, yo calculo alrededor de 2 metros o un poco más. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede ser protagonista de una historia similar. Sentir ese impulso que ellos han sentido, esa orden dirigida a nuestro subconsciente que nos pondrá en marcha hacia un lugar donde sucederá cualquier cosa. No será preciso ir muy lejos, porque ellos están aquí.